Amigos, ya ZGame, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. Estamos en FIFA 19, modo carrera, continuamos con el Sunderland, donde estamos punteros junto al Portsmouth compartiendo punta, pero también el Charlton no nos pierde pisada, ¿sí? Y hay mucha diferencia entre el primero y el tercero, entre lo que se logra, ¿sí? Entonces, tenemos que estar atentos. La tabla de goleadores también está muy pareja, muy pero muy pareja, así que ahí con Mecha peleando. En este partido, como novedad, chicos, a lo que venimos hace varios gameplays, que es todo liga, tenemos algo distinto porque vamos a estar jugando la FA Cup frente al Gillingham, ¿sí? Como partido principal de este gameplay. Así que primero vamos a jugar un partido de liga para ver si podemos seguir enrachados, y luego el partido por la FA Cup, ¿sí? Muchísimas gracias a todos los que están apoyando. No te olvides, creo que no lo pedí en toda la serie, no lo dije nunca al principio. No te olvides, si te gusta la serie, de dejar un buen like, que a mí me ayuda mucho, sí, me ayuda mucho, mucho, mucho. Así que nada, espero que puedan apoyar, si es que les gusta, ¿no? Obviamente, veo muchos youtubers, mucha gente que pide likes, y simplemente pide likes. Pero yo aclaro que si te gusta, da un like. Si no te gusta, obviamente que uno no está obligado a que dé like. Tenemos que cambiar la formación porque están todos bastante cansados. Lubens va a salir y el central va a ser y Kent, ¿sí? Y después tenemos todo lo mismo. Mecha va a ir al banco igualmente, ¿sí? Mecha va a ir al banco igualmente. ¿Dónde está Mecha, querido? Mecha va a ir al banco por una cuestión, chicos, de que por más que esté cansado, lo necesitamos en el banco por si las papas queman, ¿sí? Por si las papas queman, lo necesitamos en el banco. Sale Robson y va a ir al banco Ketea, ¿sí? Y así vamos a formar con esta formación, chicos. Primer partido, liga, a ver si podemos seguir prendidos ahí arriba. Primer partido de este gameplay, vamos a ver si podemos conseguir la victoria. Va a estar difícil, todos los partidos están siendo complicados, pero estamos consiguiendo en casi todos partidos positivos. Miren el Charlton, chicos, el Charlton es el segundo equipo menos goleado, que no está segundo en la tabla, sino que está tercero. Así que me parece que todavía no lo enfrentamos. Ahora que me pongo a pensar, me parece que todavía no lo enfrentamos a Charlton. Me parece, me parece. Chicos, como novedad, aprovecho para decir que ya comenzamos con Uncharted. Vamos a estar con Uncharted, Uncharted 2. Así que nada, también espero que me puedan acompañar, ¿sí? En la historia. Últimamente estoy tratando de variar bastante en el canal para que puedan tener un poquito de todo. ¿Pasado? Bájala. Ay, era buena. Para que puedan tener un poquito de todo, más que nada, ¿sí? Para que puedan tener un poquito de todo. Para variar, no solamente que sea fútbol, sino también tener distintas cosas. Uf, arquero. Bien. Sí, para que puedan tener, para que haya para todos los gustos. Que haya para todos los gustos. Salimos tocando desde abajo tranquilos, entonces. 0-0 en este comienzo. Vamos a ver cómo podemos plantear este partido. Vamos con esta. Esta se puede. Toma, al medio. Bomba. ¡Ay! Primera situación de gol, chicos. Miren el tiempo arriba. Primer situación de gol a los 40 minutos del primer tiempo. Terrible. Lo cerrado que está el partido. Se pueden dar una idea de lo que es el transcurso del partido. Tiene que llegar casi el final del primer tiempo para la primera situación de gol. Fue todo en el medio, muy trabado, muy reñido, muy parejo. Y ahí pudimos tener una situación de gol. Salvamos muy bien el córner. Es lateral para el Barnsley, que ya... estamos por finalizar el primer tiempo, ¿eh? Ya tenemos tiempo cumplido prácticamente. Arriba, bien. Ay, ay, ay. Bien, perfecto. Bueno, no vamos a... Está Sinclair, mucho me dan gonza. ¿Por qué está Sinclair? Le quiero dar unos minutos, a ver si puede hacer algo. Le quiero dar un par de minutos. Toma. Es la última. Ah, déjame una más, hijo de mil. Final del primer tiempo, chicos. Estamos... normal. Yo diría que está totalmente justo el resultado, pero ya vamos a hacer el primer cambio. Vamos a meter a Nketiah, vamos a sacar a Sinclair. Le damos un tiempo, pero ya es momento de meter a Nketiah. Comienza el segundo tiempo. Vamos a ver si podemos hacer diferencia en esta segunda parte. Ojo con esta. Ah, no te puedo creer el gol que nos has. No te puedo creer el gol que nos has. 53 minutos, una llegada para cada uno. La nuestra la atajó el arquero, la de ellos va adentro. Estamos perdiendo el partido en un partido complicado, porque me daba la sensación de que el que hacía el gol gana por lo cerrado que está, a no ser que ahora
luego de este gol se abra un poquito el partido, que esperemos, pero es un partido muy cerrado y ahora va a estar complicado para que podamos llevarnos aunque sea un punto, Y tenemos a Mecha en el banco, yo creo que... ¡Bomba! ¡Ay! Si me quedaba, le daba como venía, vamos a tener que meter a Mecha por... ¡Uy, qué patadita metí! Por más que esté un poquito cansado, lo vamos a tener que meter, Lo necesitamos a Mecha. ¿Offside o no? ¿No está en offside? ¡Hijo de mil! ¡Ay, no, el segundo no! ¡Uf! Zafamos. Mecha a la cancha, muchachos. Sale Wike. Lo necesitamos. Lo necesitamos. A ver si el bombero... A ver si el bombero puede apagar el incendio. Me dijeron en los comentarios, me ayudaron con el tema de del apodo. Y me dijeron que le podemos decir The Killer Mecha. No es malo, está bueno. Así que le podemos decir... Yo tengo ganas de decirle el... Yo tengo ganas de... apodarlo el bombero. No sé por qué. O sea, sí sé por qué, porque apaga los incendios, pero... El bombero Mecha. Queda bueno, creo, A ver, Mecha. Vamos para acá. Vamos para acá atrás. Y Cantwell, bomba. ¡Golazo! Cantwell, otro de los refuerzos. Su primer gol en el Sunderland. ¿Y qué gol, muchachos? ¿Y qué gol? ¿Dónde la pone? ¿Dónde la pone Cantwell? ¡Qué buen remate! Pensé que se iba, Sinceramente pensé que se iba. Tremendo remate de Cantwell. La pone en el ángulo. Vamos a ver la repe porque lo merece, Porque lo merece. Se perfiló y enseguida bomba. ¡Uf! Yo creo que merecido. ¿Dónde se metió esa pelota? ¿Dónde se metió esa pelota? Tut Cantwell convierte y estamos 1-1. Por lo menos ya volvemos a poner el marcador como estaba desde el comienzo. Y ahora, ¿por qué no tratar de ir por la victoria también, no? A pensar positivo. A ver, bombero. En los comentarios díganme si les gusta más bombero o The Killer. Yo sé que queda mejor o más vistoso The Killer. Pero bombero es más original. El bombero Mecha. Además, Mecha tiene que ver con el incendio, con bombero. Bueno, una pelotudez lo que digo, ¿no? Pero bueno. Pero, qué sé yo. Me parece un buen apodo. A ver, toma. Querido Enquetea. Te vi. Qué buen pase. ¡Ay! Era buena. Vamos con esta. Y centro para el bombero. ¡Ay! Corner. Bueno, 80 minutos. Tenemos corner a favor. Vamos a ponerlo por ahí. Me parece muy abierto. A ver, arriba. ¡Ah! ¿Corner o no? Sí, otro corner. A ver, cambio. ¿Qué me recomienda? Cantwell afuera, entre Watmore. Bueno, lo hacemos. Cantwell está bastante cansadito. La verdad que rindió muy bien. Y obviamente que rindió muy bien. Hasta diría que figura por el gol que hizo, ¿no? A ver. Ay, este es muy cerrado. Ah, no, está bien. Ay, era buena. Pero sale el Barnsley, que quiere meter una contra, pero no pasa nada. La tenemos, bien. Casi que estamos en el final del partido. Vamos a abrir para este lado. Vení para acá. No, para acá, dije. Perfecto. Toma. Vamos, bomberito. Toma, qué buen pase. Otra vez. Qué buena. ¿En qué te ha? Mirá vos lo que me tapa el arquero. Mirá vos la pelota que me tapa el arquero. No te puedo creer. No te lo puedo creer la pelota que me tapa el arquero. Bien en que te da igual, Buena, bien con la definición. Acá hay mérito de... Hay mérito del arquero. Se nos va el partido, chicos. Casi tiempo cumplido. ¿Tendremos una más? Es buena la bocha. Ay, una más, por favor. Una más. Sí. Una más nos va a quedar. La última. Medio, perfecto. Bomba. Ay, dame. No es corner. Bueno, se termina, chicos. Por lo menos no se perdió, ¿no? Se empezó perdiendo, así que lo más importante es que no se pierde. Cortecito, se viene la FA Cup. Debut en la FA Cup. FA Cup, chicos. FA Cup, vamos a jugar una competición que no sea la Liga. Está bueno porque veníamos, la verdad, que muchos partidos de Liga habíamos quedado fuera de todo. Y está bueno para jugar algo distinto, para jugar otra competencia. Y bueno, la más importante, ¿sí? Porque la FA Cup es la competencia más importante. Participan los más grandes, al igual que la Carabao, pero creo que la FA Cup es un poco más importante. Así que, nada, chicos. Vamos a ver qué es lo que sucede en este partido. Estaría bueno conseguir una victoria, porque además pasar de rondas creo que nos remunera, o sea, nos da plata,
que es lo también es importante, así que me gustaría que... Ahí está la formación nuestra, sí. Me gustaría que podamos pasar a la siguiente ronda para que se nos genere ingreso por pasar de ronda y, bueno, tratar de llegar lo más lejos. Formación titular, ¿sí? La ideal. Lo que... Ah, una cosa. Arriesgo, chicos. Arriesgo, a los 3 días tenemos partido de liga. Pero juego con titulares FA Cup, quiero pasar a la siguiente ronda. Y vamos a hacer un mezcladito en la liga, ¿sí? Me la voy a jugar en la liga, un partido, a ver si podemos llegar a sacar un buen resultado igualmente. Porque, nada, quiero, justamente como les dije, ¿no? Quiero, chicos, pasar a la siguiente ronda del FA Cup. Quiero, además creo que... Ah, no, además creo que lo tenemos como... Como uno de los objetivos que nos pide la directiva de llegar a los 16avos o algo así. Así que sí, necesitamos darle mucha prioridad, por lo menos hasta los 16avos, que es el objetivo que nos pide la directiva. No sé cuántas rondas son hasta los 16avos, creo que no sé si pasando esta ronda ya estaríamos en 16avos o cómo es. Ay, se me fue. Sí, así que la verdad que no tengo idea. Bueno, ojo que se nos vienen. Arriba, bien despejado. Mechita, estaba complicado para salir. Muy bien presionado. No, salimos. Arriesgo a salir tocando, ¿eh? Arriesgo a salir tocando porque vale la pena. A ver, Gucci. Qué difícil. Cómo presionan estos muchachos. Bien. Toma. Vamos, Catermull. No, terrible la presión. Ay, 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 por favor. ¿Qué onda? ¿Qué onda con este rival? Bueno, se te fue. Se te fue. Hacemos el lateral, tocamos con el bombero. Y vamos para allá. Medio maja, bien. El bombero. ¡No! ¡Qué mal pase! ¡Qué mal pase! Se lo había marcado bien, bien. Tocamos para acá. Y marcamos la jugada. Vamos para aquel lado. ¿Terminará en centro esto? No, vamos a tocar para el medio. Y le voy a dar. Bueno, corner. A ver si podemos ganar de arriba. Ay, era buena para Maja. Y bueno, esta jugada hay que terminarla, Toma Magidi. Toma Catermol, sin L. Uy, gracias por apoyarte. Pásame. Es buenísima. Centro. ¿Pasa? No pasa. No pasa, no pasa. Arriba. Por cierto, este partido seguramente lo voy a jugar entero. Si no voy a hacer cortes. Porque, bueno, es una competencia distinta. Y hace bastante que no juego un partido entero. Creo que en lo que voy de la temporada con el Sunderland, un partido solo. El primero creo que lo traje entero nomás. A ver, Matthew. Va a tirar la pelota para afuera. Qué centro feo. Igual creo que hubo un desvío. Majita. Mechita. No, ¿por qué no se la dio Mecha? Centro. Arriba. No, ¿por qué no se la dio a Mecha? No me tomó el pase para Mecha. Estaba solo. Mecha todo lo que necesita es un buen pase y quedar en el área. Que él después se encarga. Ay, no. Estos errores, no. Bien Oviedo recuperándose. Muy bien Oviedo recuperándose. Abrimos. Tomo por acá. Vamos para el medio, Mechita. Está Maja, el tema es que Maja está bastante marcado. Vamos para acá. Y tenemos que abrir. Está difícil para entrar, Está difícil para entrar. Gira, Mechita. Bomba. ¡Ay! Una limpia que le quede, por favor. Una limpia. Lo necesitamos. Necesitamos que le quede una. Que le quede una. Bueno. Ay, 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 se nos viene el Gillingham. Bueno, oye, oh, no. Le pega la pelota. Bien, 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 bien. Salimos, zafamos. No tengo mucho pase. Pero voy a tratar de salir para aquel lado. No, pero juego con fuego. Sin problema para llegar a ese pelota. Ay, ay, ay. Arriba. Bien, no, le quedó el rebote. Ay, ay, ay. Corner. Corner para el Gillingham. Qué partido duro, qué partido complicado. Cómo se nos complica por las copas, Y eso que ahora estamos con los titulares. Arriba. Les quedan todos los rebotes. Otro córner. Bueno, que termine ya el primer tiempo ahora, Que termine ya el primer tiempo.
Ojo con esta, arriba. Llueve el córner al centro del área. Bueno, por lo menos la despejamos. No fue de la manera que quise despejarla, pero por lo menos se despejó. Pero ya otra vez. Uf. Bien. A la miércoles. Bien. Bien, 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 bien. Zafamos, zafamos, zafamos. Mechita. ¿Pasará? Dale, Mechita. Ay, no, no, mala mía, cargué mucho el cuadrado. Igual se recuperó muy bien el Gillingham en velocidad. Me alcanzaron muy rápido. Ay, 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 ay. Bien, bien, bien. Pero por lo menos generamos una ahí con Mechita. Recuerden que acá creo que no hay penales en caso de que empatemos. Me parece que en caso de que empatemos hay otro partido. Me parece. No lo tengo del todo claro. Pero creo que hay otro partido como sería desempate. Bueno, nos van a quedar 45. Nos van a quedar 45 minutos. Nos van a quedar 45 minutos. Ay, ay, ay. Oh. Señores, esta parada del arquero hay que mirarla muchas veces porque es arriba. Extraordinario. Oh, yeah. 49. Zafamos, chicos. Y salimos de abajo. Ay, ay, ay. Está complicado el asunto, ¿eh? A mí lo que más me está preocupando es la directiva. Porque ahora si quedamos afuera en esta ronda, va a bajar mucho más la confianza de la directiva, aún. Ojo, por fuera, son peligrosos. Dale, por favor. No, 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 tengo que largar la pelota. Bien ganada. Vamos por acá. Abrimos por acá. ¿Y qué hago? ¿La termino en centro? Encima no se va. Se frena la línea, la pelota. Ay, ay, ay. Me están haciendo agarrar una bronca estos del Gillingham. Me están haciendo agarrar una bronca estos muchachos. Buena marca. Pero les quedan todas. Les quedan todas. Y dale, que dale. No, 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 no me gusta esto. Bien ganada. Pero, por favor. Arquero. Bueno. ¿Qué hace el arquero? No, no, a Mecha no lo saco. No, no, Mecha por más que esté recontra cansado, lo voy a arriesgar en este partido. Lo necesito. Lo necesito. Lo necesito en cancha. Podríamos hacer otro cambio, a ver. Para poner aire fresco, sacamos a McGee y vamos a meter a Tavernier. No, vamos a meter a Cantwell. Cantwell y Tavernier. Vamos a cambiar ambas. Ambas bandas. Ambas bandas vamos a cambiar. Vamos a cambiar ambas bandas. Bueno, salimos desde abajo. Está complicado, ¿eh? Está complicado esto, chicos. Medio. No, pero el pase. Ay, ay, ay. Oportuno en el corte del balón. Ay. Necesito agarrar la pelota. Más nervioso me pone aún no poder agarrar la pelota. Que tenga la posición el otro equipo me pone muy nervioso porque. Más nervioso me pone. No puede ser. Bueno, arquero. Abrimos para acá. Y tocamos para el medio. A ver, no tenemos mucha gente en ataque. Y eso no me gusta. No, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa. Qué bien está ocupando los espacios el Gillingham. Parece que fuesen 15 jugadores. Es tremendo. Es tremendo cómo están ocupando los espacios. No, 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 no. Que le quedaba al arquero. Una dura entrada esta va a ser para Roja. Nah. Nah, déjate de joder. Déjate de joder. Déjate de joder. Tengan cuidado, tiro libre peligroso, la distancia. ¡El bombazo! Zafamos, estamos con uno menos, muchachos. Nos echaron a Cantwell. Parece que el técnico va a hacer un cambio. Voy a tener que hacer un cambio, esperen, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar a Maja. Lo vamos a meter acá. No, esperen, esperen. Esto sería así. Maja. Vamos a quedar. Esto lo corremos para acá. Porque no va a estar, además. Ponemos a Mecha más al medio. No, ¿qué me pone DD?
¿Qué es DD? ¿Qué es DD? Bueno, DD, no sé qué es DD. Lo ponemos ahí. Sacamos a Maja. Ponemos a Tavernier por izquierda. Sacamos a Maja y metemos a Arons, ¿sí? Por derecha. Vamos a hacer ese cambio. Estamos medio jugados. Estamos con uno menos. Nos echan a Cantwell. Ahora, si estábamos complicados antes, bueno, ahora más todavía. Ahora yo creo que ya más no tendríamos que conformar con el empate que con otra cosa. Sinceramente. Sinceramente. Porque en el transcurso del partido el Gillingham es y fue más. Y además, encima ahora estamos con uno menos. Peor todavía. Dale. Absurda pérdida de pelota. Qué espantosa esa barrida. Este le van a sacar tarjeta, seguro. Estamos complicados, ¿eh? Me están superando en velocidad, me están superando en presión, me están superando en todo, chicos. En todo. Totalmente, estoy siendo totalmente superado en todas las áreas de juego. Bueno, se va. Creo que es el partido donde más superado estoy siendo futbolísticamente. No, creo no. Es donde más superado estoy siendo futbolísticamente. Sinceramente. Me presionan, me ganan todas las pelotas. Es una cosa... ¿Qué? Nada, nada, se me rompió mecha encima. Eso es falta, viejo. Eso es falta. Se me rompió mecha, muchachos. Se me rompió el bombero. Nada, algo más. Sí, algo más falta. Que nos hagan el gol y listo. Ya estaríamos completos. Abrimos la cancha. Tocamos por acá. No tengo pase. Vamos para el medio. Vamos por acá. No, acá. No, pero ¿por qué no se la dan al lateral izquierdo? ¿Por qué no le tiraron el pase si le cargué el triángulo al mango? ¿Por qué no le tiran el pase en profundidad al lateral izquierdo? Ay, Dios. Es buena esa pelota. Arriba. Bien. Un gran centro que termina desperdiciado. Bien. Pásame. Pásame. Bien. Dale Oviedo. Dale al medio. Perfecto. Dale Tavernier. Centrito. Bien, Mecha metiendo la pata. Bien, bien. La tuvimos. La tuvimos en 88. Igual hay que tener cuidado porque... de contra nos pueden lastimar. ¡No! No, venía corriendo terriblemente con... no sé quién fue el que venía corriendo para meter un fretazo muy potente. ¡No! Tavernier. Tavernier querido. Tavernier querido. Tavernier querido. Bueno, a ver, ¿cómo termina esto, chicos? ¿Si termina el empate o si le dejaron una más al Gillingham? Eso sí que no lo sé. No sé cómo es esto. ¿Qué hay penales? Creo que no, ¿eh? Creo que no hay penales. Creo que esto... claro, hay 11 llegadas del Gillingham contra 4 nuestras, chicos. 11 llegadas contra 4. Vamos al menú a darle el cierre, a ver cómo sigue esto. Y bueno, lo malo de esto, de haber empatado, chicos, es que se nos agranda el calendario. Porque acá, ahora tenemos que jugar otro partido más por la misma ronda. ¿Sí? Otro partido más por la misma ronda. Y después, si pasamos, se nos van a acumular muchos partidos. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Bueno, chicos, estoy en el menú. Voy a poner a entrenar a los jugadores. Creo que Mecha no se lesionó. No, no se lesionó porque me deja entrenarlo. Está muy cerca Maja de los 70. No se lesionó, simplemente fue un golpe o algo que habrá tenido y se le pasó. Así que genial, tenemos a Mecha bien. Pero igualmente este partido que viene no lo va a jugar. No lo va a jugar. Miren, chicos, estamos segundos. El Charlton termina quedando primero con 41. 41, 40, 40. Oh, lo que va a ser esto. No, no, lo que va a ser esto. Increíble. A ver, quiero ver si en el calendario ya se generó el siguiente partido frente al Gillingham. El partido revancha, digamos. Encima, partido revancha ahora es en cancha de ellos. Por lo que tengo entendido. Acá tenemos el Gillingham, otra vez. En el gameplay que viene tenemos el partido revancha frente al Gillingham, ¿sí? Voy a tratar de jugar 3 partidos para meter el partido frente al Gillingham. En el otro, el Portsmouth. Ay, ay, ay. Qué lo que se nos viene, ¿eh? Lo que se nos viene. Así que, chicos, en el gameplay que viene vamos a jugar 3. Y en el otro vamos a jugar 3. Voy a tratar de meter 3 partidos en ambos gameplays para dentro de 3 gameplays ya entrar a lo que es negociaciones, ¿sí? Que no sé si vamos a comprar algún jugador, pero bueno,
Veremos. Chicos, acá voy a dejar el gameplay hoy. Sí, acá lo voy a dejar. No, a ver, saco un saldo positivo de esto, ¿eh? Porque 11 llegadas para el Gillingham y que no hayamos perdido el partido y estuvimos con uno menos, la verdad que la sacamos muy, pero muy, pero muy barata. Así que es una... ¿cómo puedo decir? No me sale la palabra. Una segunda chance que tenemos de oro, porque la verdad que tendríamos que haber quedado afuera. Así que gratis tenemos esta chance de más frente al Gillingham. Esperemos poder aprovecharla. Chicos, en el siguiente gameplay nos vamos a estar viendo con mucho más. Si todo sale bien, mañana Uncharted y pasado mañana FIFA 19 nuevamente. Chicos, adiós.